Muy alto está sobre todas las naciones el Señor. Sobre los cielos está su carruaje. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que ha puesto en las alturas su residencia y muestra su humildad al mirar del cielo a la tierra? Salmo 112, versículo 4 al 5. O Reina Valera, Salmo 113, versículo 4 al versículo 5. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por estar esperando a sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, su servidor José J. Valderrábano, con el mismo gusto les vuelvo a decir que espero que todos se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho, una vez más, después de 2 años, les seguirá dando la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, ¿sabían ustedes, queridos hermanos, que un día como hoy, pero del año 694, en el reino visigodo de Toledo, en España, se realiza el 17º concilio de Toledo? El rey Égica acusa a los judíos de ayudar a los musulmanes y los sentencia a la esclavitud. Entonces, queridísimos, una vez más nos damos cuenta que la historia nos muestra que judíos y musulmanes sí hemos podido convivir. ¿Por qué actualmente se ven más como rivales que como hermanos que somos? No olviden, amadísimos, que información tan valiosa como esta es publicada diariamente a través de las redes sociales de Facebook o, como Josep Ben Ajarón, y en el caso de Twitter, @JJValderrábano. Además de que solo las publicaciones más relevantes también son exhibidas en el portal de www.ultimaadvertencia.com. Más a detalle y con ilustraciones para mayor referencia informativa, y sobre todo, una disculpa porque esta semana tuvimos unos compromisos personales que nos impidieron llevar a cabo la actualización del portal con los programas faltantes, pero les aviso que nuestra producción ya se ha comprometido que esta noche quedará totalmente actualizado sin falta en este su sitio. Queridísimos hermanos, quiero agradecer todas las palabras de solidaridad, de apoyo que tan gentilmente varios de ustedes nos han hecho llegar referente a toda esa sarta de señalamientos que hacen acerca de nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, por favor. Y antes de continuar, permítanme por favor agradecer a don José Armando Alfonso García, quien amablemente tuvo la gentileza de visitarnos en la ciudad de Puebla el pasado lunes 3 y con la confianza que él tan gentilmente nos mostró, coordinamos un breve encuentro que nos permitió, además de estrechar nuestras manos y tener el gusto de conocerle, intercambiar algunos puntos de vista respecto a este maravilloso tema que a ustedes y a nosotros de sobra nos interesa, nos importa y es ya parte fundamental de nuestro día a día, considerando las experiencias que cada uno de nosotros hemos podido tener.
ofrezco una disculpa a todos ustedes, porque así como le dije a don Armando, que le rogaba encarecidamente tuviera la gentileza de disculpar las fachas en las que un servidor aquí me muestro, pero nos encontrábamos, cuando él tuvo la amabilidad de llamarnos, nos encontrábamos en alguna construcción que estamos llevando a cabo, y bueno, pues por eso nos tienen ustedes ahí ahora posando con una imagen de pobres. Bien, entonces, queridos hermanos, y de igual manera quisiera que por favor me permitan agradecer los amables comentarios que tienen a bien hacerme llegar por correo electrónico a través de las redes sociales. Créanme, amadísimos, que todas y cada una de sus preguntas y sus ánimos serán puntualmente respondidos. Incluso quiero comentarles que de hecho con algunos de ustedes he tenido el honor, porque me lo han permitido, de responder vía Skype, previa coordinación de horarios, para poder responder todas sus dudas o bien atender a los comentarios que tengan a bien ustedes hacernos. Y si ustedes no tienen inconveniente, permítanme también decirles que hay algunos hermanos que gentilmente aprovechan el programa del domingo para solicitarnos vía Skype entrevistas, y con muchísimo gusto, terminando el programa, las estamos concediendo con el gusto de servirles. Ahora bien, quiero agradecer, hermanos, muy especialmente a don Sinué Torres de Glendale, Arizona, Estados Unidos, quien amablemente tuvo a bien enviarnos un mensaje. Dice: buenas noches, espero se encuentre usted de maravilla con los suyos. La razón de mi comentario es el siguiente. Tengo muy poco en Facebook, no así de conocerle, por los programas desde que eran Los Secretos de la Biblia con Jaime Maussan. He notado que mucha gente de los seguidores que en un principio, estoy seguro, no salían de sus religiones, cualquiera que esta fuese, ahora resulta que son más sabios que usted. Todos estos yo los he considerado malagradecidos. Si antes ni siquiera, estoy seguro, leían las Sagradas Escrituras, y toda vez que el programa nos ha permitido aprender bastantes cosas, antes de señalarte, creo que deberían primero prestar más atención a los conocimientos que compartes con todos nosotros, a esta gente que habla de conciencia y ahora se dicen maestros de la ley. No son más que gente soberbia y que no han puesto los pies en la tierra. Sin más, me despido, don Joseph, deseándole una excelente noche y un abrazo caluroso. Me gustaría leyera mi comentario al aire. No tengo ningún problema en que lo lleve a cabo. Muchas gracias, queridísimo hermano don Sinué. Muchísimas gracias. Fíjese que por gente como ustedes, los que tan gentilmente nos citan, ya sea en nuestro programa en directo o ya sea en nuestras repeticiones, es por gente como ustedes, querido hermano don Sinué, que nosotros aquí seguimos. Y como hace algunos programas, yo
me comprometí a que no cerraría yo la boca, no obstante toda esa sarta de señalamientos, etcétera, que han hecho a mi persona. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque me permita la oportunidad de dirigirme a ustedes. Pero más gracias le doy porque todos los que han tenido la gentileza de corroborar algunas citas en donde maravillosamente se han dado ustedes la oportunidad de quitarse ese paño que estaba oscureciendo nuestros ojos, le damos gracias todos al bendito, porque esta maravillosa oportunidad, creo, sin duda, es única en el mundo. Creo, hermanos, y le ruego al Altísimo que si estoy mintiendo, me castigue con toda la furia que Él posee. Mas nuestro Padre sabe que todo lo que les he dicho es cierto y que somos los únicos, hermanos, somos los únicos en todo el mundo que hemos regresado, o por lo menos estamos intentando regresar al camino correcto. Para aquel hermano que tan gentilmente durante 2 años fue tan respetuoso con nosotros y que al día de hoy se da ánimo para ofenderme y decirme que si yo creo que con dejarme la barba larga y ponerme una kipá voy a convencerlos, permítame, querido hermano, escuche bien lo que le voy a decir, porque no lo voy a volver a repetir. Escúcheme bien, hermano. Me dejo mi barba porque así Dios me lo ordena. Cubro mi cabeza porque mi padre se encuentra ausente. Pero escúcheme bien, grandísimo ignorante. Yo a nadie, y menos a usted, le he pedido 5 centavos para hablarle de todo lo que yo les he dicho. Y si usted gusta, yo me podré quitar la barba y podré retirarme el tocado de mi cabeza. ¿Y qué cree, grandísimo estúpido? ¿Le voy a seguir diciendo lo mismo? ¿Eh? Porque lo que el bendito a mí me ha regalado desde mi juventud, yo, Señor, lo he empleado en conocimiento, en viajes, en traerles a ustedes décadas después toda esta información, la cual, Señor, soy el único en el mundo que he tenido las agallas para probarles, para sustentarles cada uno de mis comentarios, cada uno de mis precisiones.
Yo le agradezco a mi querido y entrañable amigo Jaime Maussan. Le agradezco también a todos los que tengo el honor de conocer y que al día de hoy, porque no quiero omitir nombre alguno, quiero agradecer a todos mis amigos que hoy forman parte de History Channel, porque han tenido la amabilidad de ser cautelosos cuando se refieren al tema bíblico. Ahí no hay evidencias. Se da el comentario y punto, uno debe de buscarlo. Pero aquí, Señor, he sido el único que he aportado evidencia precisa. Y recuerde usted, Señor, que si hay evidencia, hay ciencia. Y usted lo que está haciendo ahora es simplemente tener creencias. También escúchame bien, Ilan Moshe. Escúchame bien porque no quiero que lo olvides. El hecho de que tú seas un judío ortodoxo, el hecho de que tú sigas las tradiciones de tus padres, no te da derecho, no te da derecho a llamarme, ¿sí?, loco, y mucho menos a ofender a la gente que ha puesto su fe en el Señor, al que tú hoy pisoteas y blasfemas de él. ¿Eh? Qué pena me das, Ilan Moshe. Y más pena me dan ahora toda la bola de borregos a los que te atreves a llamar platicándoles tus propias tradiciones, lo que tú crees. ¿Por qué no aportas evidencia, papá? ¿Por qué no aportas evidencia? Di por lo menos la cita precisa. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no lo sabes. Aquí, lo único que encontraste desde hace tiempo, y toda la bola de borregos que ahora te siguen, ¿sí?, fue respeto. Pero si ustedes no tienen respeto por la gente que tan gentilmente ha puesto su fe en el bendito, yo no tengo por qué tener respeto por basura como tú y todos los borregos que ahora te siguen. Yo doy la cara, Ilan Moshe. Yo doy la cara y doy las evidencias. Y he viajado por todo el mundo, baboso. ¿Eh? Por todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Dime qué conoces. Qué pena me das. Y como no mereces más de nuestra atención, a partir del día de hoy dejo de mencionarte. No vuelvo a decir absolutamente nada acerca de ti ni de los borregos que te siguen. ¿Sabes por qué? Porque no tiene sentido. No lo vales, no vales la pena, ¿sí? Y confío en que algún día tengas por lo menos el valor de probarle al público lo que hablas,
porque todo lo que estás diciendo solamente son tus creencias. Y si son creencias, mijo, no hay evidencia. Lo lamento. Muchísimas gracias. Perdón por esta introducción, queridos hermanos, pero estamos pasando a agradecerle a don André Gutiérrez de Mixco, Guatemala, quien tiene la gentileza de hacernos esta sencilla pregunta. Hola, ¿cómo estás? Solo quisiera preguntarles, ¿qué opinan sobre la escritura telepática que le han dejado al nuestro hermano peruano y que expone la doctrina del Cordero de Dios? Fíjate que yo recién empiezo a leer, pero me gustaría saber qué es lo que se opina. Queridísimo don André, mire usted, primeramente, querido hermano, estos escritos tuve oportunidad ya de verlos, pero tienen muchas faltas de ortografía que ni usted se imagina. Además de que, fíjese bien, curiosamente, a este hombre se le dio a conocer información acerca de la doctrina del Cordero de Dios, pero, querido don André, qué extraño. Recordemos que el maestro dijo: esta generación pide señales, a esta generación no se le dará ninguna señal, de no ser la señal de Jonás. Así es que, razonando con usted, permítame decirle que hay necesidad, es una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que hay necesidad, existiendo ya por lo menos 3 evangelios del maestro, en donde él detalladamente nos habla de su doctrina y en la cual su padre es el elemento fundamental? Hermano, queridísimos, ¿creen ustedes que si ya hay un cimiento, vayan a darnos otro cimiento para ponerlo sobre el que ya tenemos? Yo pienso que no. Mire, la doctrina, recuerden que doctrina quiere decir disciplina. La doctrina que el maestro nos dejó es muy clara. Y honestamente, hermano, el hecho de que hablen del maestro y no de nuestro padre, eso le debe prender a usted un foco rojo, porque recordemos que el mismo maestro siempre nos advirtió acerca de que: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si bueno es solo Dios? Él siempre nos marcó tener una disciplina y que en todo momento, para nosotros, el personaje fundamental de nuestra vida sea nuestro padre. Por tanto, si este señor peruano dice hablar del Cordero de Dios, ¿qué más se puede hablar de él si todo lo que los evangelios nos dicen es precisamente la precisión de su doctrina? ¿Qué necesidad habría, queridísimo hermano, que ya habiendo tanta escritura acerca de la doctrina,
fíjese bien, de la doctrina que el maestro nos advirtió, que su padre le dijo que nos dijera, me parece que teniendo ya estos elementos, creo yo, hermano, que, y ahora que este hombre pide dinero, con todo respeto, miren, hermanos, amadísimos, por favor, yo no, esto no es una imposición, queridísimo don André, queridos hermanos, no, esto no es una imposición, pero yo quisiera rogarles, suplicarles, que por favor, si hay dinero de por medio, no crean, ¿o qué? ¿Acaso cuando los profetas, los apóstoles, fueron y pregonaron las cosas del Altísimo, anduvieron pidiendo dinero? No, la gente, con tal de escucharlos, les daba pan, los vestía, los calzaba. ¿O qué? ¿Acaso Dios creó a los perros para vivir arrinconados, pulgosos, para estarlos pateando, para estarlos lastimando? ¿Para eso creó Dios a los perros? No, ¿verdad? Entonces, queridísimos hermanos, fíjense que Dios es tan maravilloso y tan benévolo, que a los que nos da la oportunidad de abrirnos a todos ustedes y decirles, hermanos, fuimos engañados, esto es lo que dice el Señor. ¿Creen ustedes que somos gente paupérrima, que no tenemos dónde caernos hoy en la noche, que no tenemos qué vestir o qué calzar? No, hermanos. El bendito ha dicho, el que quiera llevar mi palabra, no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos, no cargue doble par de calzado, no lleve doble abrigo, porque el que trabaja es digno de su sustento. Entonces, si el Altísimo, hermanos, se ha desbordado en bendiciones en esta que es la casa de ustedes, cuando nosotros razonamos en que era tanto lo que el bendito nos había dado, entonces fue cuando nos pusimos a meditar en que, ¿no será acaso que nuestro Padre nos ha dado tanto porque quiera que se tengan los elementos para ir y pregonar todas sus maravillas? Así es. Es tan bendito mi Padre que nos ha llenado a esta su casa de tantas bendiciones que tenemos el gusto de ir a visitarles. Por cierto, yo les ruego dispensen, por favor, el que hasta apenas estamos a punto de salir a visitarlos. Pero, como les dije la semana pasada, no queremos nosotros ser un motivo de incomodidad para los que celebran sus fechas de sus muertos, o que les hubiera parecido incorrecto presentarnos en esos días.
Así es que estamos próximos a salir. Vamos a terminar de visitar la República Mexicana y es muy probable que en enero, diciembre, enero, empecemos a visitar América del Sur, aprovechando que en todo lo que es la Patagonia, todo lo que es Brasil, etcétera, empieza la primavera. Acaba de empezar, perdón, hace tiempo la primavera. Entonces, es muy buena época para estar con ustedes y aprovechar el momento que nos permitan al visitarlos. Así es que, si ustedes me lo permiten, yo quisiera que mi querido hermano don André, cuando pidan dinero, hermano, ese es el foco rojo. Ese es el foco rojo, el cual debe ser una alerta para nosotros y retirarnos de todo aquello. Porque fíjense que sí comentamos la semana pasada de nuestro hermano de Chihuahua. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que la semana anterior platicábamos acerca de nuestro querido hermano y que nos mandó tan gustoso las fotografías de la circuncisión de su nietecito? No saben ustedes lo maravilloso que fue saber que él era pastor. No saben ustedes lo maravilloso que fue enterarnos de que él ahora va y visita a la gente a la que en un principio él dice le robaba, y ahora va y les dice: hermano, todo lo que yo le decía era mentira. Eso de que el Espíritu Santo y que lo está tocando es mentira, hermano. Y ahora la gente no le cree. Entonces, cuando suceden situaciones como la de todos ustedes, queridos hermanos, los que están detrás de esta pantalla, así fuera uno, nosotros bendecimos a Dios y le damos gracias porque nos ha permitido llegar a todos ustedes sin pedirles un solo centavo. Al contrario, recordándoles en todo momento que debemos darle gracias al Altísimo, debemos darle gracias al Maestro, debemos darle gracias al siervo más antiguo, porque si ellos aún no hubiera llegado al día de hoy el tiempo, ya nos hubieran asesinado, ya nos hubieran callado, etcétera. Y es tan maravilloso ver, hermanos, cómo gozamos de esa libertad que nuestro Padre nos brinda, que nuestro amado Maestro nos advirtió acerca de ella, y que el bendito siervo de nuestro Padre, su siervo más antiguo, Satán, en lugar de agredirnos, nos ha quitado los grilletes de las manos que nos tenían encadenados a él, y ahora nos ha permitido el paso a encontrarnos con nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque el bendito siervo de nuestro Padre ya sabe que no tenemos que mirar atrás. Por tanto, benditos todos los que sirven al Altísimo. Y hermano, el hecho de que hablen de el Maestro y no de nuestro Señor, entonces eso nos permite darnos cuenta que se sigue cumpliendo lo que nos advirtió
el mismísimo Maestro Jesús el Cristo, y que así quedó escrito para toda la posteridad en Lucas capítulo 17, y que a letra dice: dijo Jesús, llegará el tiempo en que deseen ver uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Pero cuando les digan, aquí está, o les digan, está allá, no vayan, no lo sigan. Presten atención, dice el Maestro, porque así como un relámpago que brilla se deja ver de un extremo del cielo al otro, iluminando toda la atmósfera, así es como verán todos llegar al Hijo del Hombre en su día. Entonces, queridísimo hermano don André, si el Maestro dice que cuando Él regrese todos le veremos, ¿por qué al día de hoy son solo muy pocos los que, según ellos, los pueden ver y no todos? No, hermano, por favor, permítame simplemente mi opinión. No haga caso, repito, hermano don André, en mi opinión muy personal, hermano, no haga caso. Y no con esto le estoy diciendo que yo poseo la verdad absoluta, hermano. Tenemos las evidencias, estamos dando la cita precisa, y dice el Maestro, no vayas, no lo sigas. Y bueno, antes de iniciar, perdón, antes de iniciar nuestro gran tema de hoy, seguiremos conociendo acerca de la correcta aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir, y que hoy, con gusto, seguimos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora, hermanos, perdón, analizaremos el noveno, precioso número, ¿verdad?, de los 10 mandamientos que Dios nos ordena cumplir en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 14, y que a la letra nos dice: no serás testigo falso contra tu prójimo. Repito, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos amadísimos, fíjense que hay algunos que traducen este mandamiento como no mentirás, pero debemos tomar en consideración que esto va más allá, hermanos, de no solo mentir. Porque el hecho de ser testigo falso ya implica muchas cosas, como por ejemplo, que un testimonio puede ser falso por conveniencia o a cambio de algo, como puede ser dinero o un bien material, etc. Por tanto, esto se vuelve un hecho más perverso todavía de lo que muchos creen, que es simplemente el no mentirás, pues se estarían confabulando, lo cual ante Dios está considerado como perversidad y obviamente un hecho injusto, digno de la muerte. Y bien, el día de hoy, hermanos, permítanme por favor hacer una pausa a petición de varios de ustedes en la continuidad de nuestro tema titulado ¿qué nos enseñan los libros apócrifos acerca de Dios? Yo les prometo que la próxima semana continuaremos con este libro apócrifo, Antigüedades Bíblicas. Pero
Siento muy en lo personal que es el momento preciso para comentar con ustedes algunos asuntos que no quedaron muy claros y que con gusto, a su solicitud, permítanme dar respuesta. Y una de ellas es que para algunos hermanos no quedó muy claro el contexto final de la semana pasada, según sus comentarios, donde dimos a conocer que Abraham, fíjense bien, que Abraham, quien más adelante fuera llamado Abraham, él estuvo presente en los acontecimientos relacionados con lo que fue llamado la Torre de Babel, y que su fe en Dios surgió desde el momento en que no quiso huir junto con los otros 11 hombres y librarse de la muerte a la que el pueblo los había condenado. Así que, para quienes amablemente tuvieron a bien solicitarnos aclarar este punto en particular, con muchísimo gusto, hermanos, esto es lo que se lee en el libro de Antigüedades Bíblicas, en el apartado que corresponde al tema La Torre de Babel, Fidelidad de Abraham. Y este a la letra dice: entonces, todos los habitantes de la tierra que se habían separado volvieron a unirse y habitaron juntos. Partiendo del oriente, encontraron una llanura en tierras de Babilonia, y una vez establecidos allí, ellos se dijeron: con el tiempo nos separaremos unos de otros, pero terminaremos por combatirnos mutuamente. Construyamos entonces una torre que llegue hasta el cielo para forjarnos un nombre y gloria en la tierra. Y dice este libro que ellos dijeron: tenemos bloques de barro, escribamos cada uno nuestro nombre en ellos y cozámoslos al fuego, y el barro cocido se convertirá en ladrillo. Entonces cada uno tomó su bloque de barro, a excepción de 12 hombres que se negaron a ello. Sus nombres eran Abraham, Nahor, Lot, Ruye, Tenute, Sabá, Armodat, Jobab, Eshar, Aminahel, Saba y Aufin. La gente del país se apoderó de ellos, los condujo a sus jefes y dijo: estos hombres no han cumplido nuestras decisiones y se niegan a seguir nuestra conducta. Los jefes respondieron: ¿por qué se niegan a poner cada uno su ladrillo con la gente del país? Y entonces ellos respondieron: no ponemos ladrillos con ustedes, ni estamos de acuerdo con su propósito. Conocemos a un solo Señor, y solo a Él le adoramos,
aunque nos echen al fuego con sus bloques de barro, no nos uniremos a ustedes. Por lo que los jefes, irritados, dijeron: háganles lo que han pedido. Si no ponen ladrillos con ustedes, quémenlos en el fuego junto con sus ladrillos. Pero Yoctán, que era el principal de los jefes, replicó: No. Eso no. Concedámosles un plazo de 7 días. Si se arrepienten de esta estúpida decisión y acceden a poner ladrillos con nosotros y sus nombres, vivirán. De lo contrario, estaré de acuerdo con todos ustedes que se han quemado como lo han decidido. Su propósito, obviamente, era salvarlos de manos de la gente, pues este jefe pertenecía a la misma tribu que ellos y también servía a Dios. Dicho esto, los tomó y los encerró en la cárcel real. Al atardecer, el jefe mandó llamar a 50 hombres notables por su valentía y les dijo: vayan y tomen esta noche a los hombres que están encerrados en mi casa y carguen 10 jumentos, que quiere decir 10 animales, con vituallas, que quiere decir con provisiones, para ellos. Tómenlas de mi propia casa. Y a los hombres, tráiganlos ante mí. Y las provisiones con los animales, llévenlos a la montaña y manténganlos allí. Pero sepan que, si alguien se entera de lo que les he dicho, yo mismo los entregaré al fuego. Entonces, los hombres se marcharon e hicieron todo lo que les había mandado su jefe. Aquella noche, sacaron a los hombres de la casa, pusieron sus vituallas sobre los jumentos y los llevaron a la montaña como se les había ordenado. El jefe llamó a aquellos 12 hombres y les dijo: tengan fe y no teman, porque no van a morir, porque el Dios en que ustedes confían es el único Señor fuerte. Por tanto, permanezcan firmes en Él, pues yo les juro que los librará y los salvará. De momento, he enviado 50 hombres que los lleven de aquí con provisiones tomadas de mi casa. Vayan primero a la montaña y permanezcan luego en el valle. Les asignaré otros 50 hombres que los conduzcan hasta allá. Vayan y escóndanse en el valle, donde pueden beber agua que fluye de las rocas, y quédense allí 30 días hasta que se aquiete la animosidad de la gente de este país y Dios mande su cólera contra todos ellos para destruirlos. Estoy seguro de que no se cumplirá la perversa decisión que han tomado, porque su pensamiento carece de solidez. Cuando hayan pasado 7 días y aquí los reclamen, yo les diré:
rompieron la puerta de la cárcel en que estaban encerrados y se escaparon de noche. Pero he enviado 100 hombres en su busca, y así voy a disuadirlos de su actual furor. 11 hombres le respondieron: tus siervos han hallado gracia ante tus ojos, pues somos liberados de manos de esos soberbios. Solo Abraham permaneció en silencio. Y el jefe le dijo: ¿por qué no me respondes, Abraham, siervo de Dios? Y Abraham respondió: supongamos que huyo hoy a la montaña, aunque me libre del fuego, saldrán de la espesura bestias feroces y nos devorarán, o nos faltarán alimentos y moriremos de hambre. Resultará que huimos de la gente para caer en pecados. Vive aquel en quien yo confío, que no me moveré de este lugar en que me han puesto. Y si en mí hay algún pecado por el que deba ser consumido por el fuego, entonces que se cumpla la voluntad de mi Dios. A lo que el jefe contestó: entonces eres el único responsable de tu muerte si te niegas a marchar con ellos. Si quieres, serás liberado, pero si prefieres quedarte, entonces haz como te plazca. Y Abraham respondió: yo me quedo aquí, no iré con ellos. Entonces el jefe tomó a los 11 hombres y envió con ellos al otro grupo de 50, dándoles esta orden: esperen ustedes también, junto con los 50 que ya salieron, esperen en la montaña durante 15 días. Luego regresen diciendo: no los hemos encontrado. Como he dicho a los otros, sepan que si alguno desobedece una de las palabras que les he dicho, será quemado. Y entonces, una vez que partieron, tomó a Abraham y lo llevó al encierro en que había estado antes. Pasados los 7 días, se reunió la gente y dijo a su jefe: entréganos a los hombres que se negaron a unirse a nosotros, que vamos a quemarlos. Y los jefes mandaron traerlos, pero únicamente encontraron a Abraham. Entonces acudieron todos a sus jefes y dijeron: se han escapado los hombres que encerraste, eludiendo así nuestra decisión. Entonces Fenec y Nemrod amonestaron a Yoctán: ¿dónde están los hombres que encerraste? Y él les dijo: huyeron violentamente durante la noche, pero he mandado 100 hombres en su busca y he dispuesto que, si los encuentran, no solo los entreguen al fuego, sino que además arrojen sus cadáveres a las aves del cielo para que los aniquilen. Ellos respondieron: entonces quemaremos al único que se ha quedado. Y tomaron a Abraham, y lo llevaron ante sus jefes,
Y estos le dijeron: ¿Dónde están los que se encontraban contigo? Y él les contestó: Honestamente, pasé la noche profundamente dormido, y al despertar ya no los encontré. Entonces se apoderaron de él, hicieron un horno, prendieron fuego y arrojaron al horno ladrillos cocidos. Entonces el jefe Yoctán, con harto dolor, tomó a Abram y lo arrojó con los ladrillos al horno de fuego. Pero Dios provocó un gran terremoto, y el fuego salió del horno en remolinos de llamas y chispas ardientes, abrazando a todos los que estaban delante del horno. El total de los que murieron quemados aquel día fueron 83,500. En cambio, Abraham no sufrió ni una mínima quemadura estando en medio del incendio. Abraham salió del horno, y en ese momento el horno se derrumbó. Una vez a salvo, Abraham se reunió con los 11 hombres que estaban escondidos en la montaña y les contó todo cuanto había sucedido. Ellos descendieron con él de la montaña, gozosos en el nombre del Altísimo, sin que hubiera nadie que les saliera al paso para asustarlos. Por lo que denominaron a aquel lugar con el nombre de Abram, y en caldeo, Deli, que significa Dios. A pesar de estos acontecimientos, la gente del país no abandonó sus perversos pensamientos. Acudieron de nuevo a sus jefes y les dijeron: Nunca jamás será vencido el pueblo. Unámonos y construyamos una ciudad y una torre que dure para siempre. Cuando iniciaron la construcción, Dios vio la ciudad y la torre que estaban edificando los hombres, y dijo: Son solo un pueblo con una lengua. Esto que han comenzado no lo soportará la tierra, ni lo aguantará el cielo impasible. Si no se les frena, se lanzarán a hacer cualquier cosa que se les ocurra. Por eso voy a dividir sus lenguas y a dispersarlos por todas las regiones, de modo que nadie conozca a su propio hermano, ni comprenda la lengua de su prójimo. Los entregaré a las rocas. Se construirán chozas con paja de los despojos. Se excavarán cuevas y habitarán en ellas como bestias salvajes. Así permanecerán siempre en mi presencia, para que nunca piensen tales cosas. Los consideraré como una gota de agua. Unos tendrán su fin en el agua, y otros se secarán de sed. Pero por encima de todos ellos, elegiré a mi siervo Abraham. Lo sacaré del territorio de esa gente y lo llevaré a la tierra en que se fijó mi mirada desde el principio, cuando pecaron contra mí todos los habitantes de la tierra, y mandé el agua del diluvio.
no la destruí, sino que la conservé. Aquel día no estallaron las fuentes de mi cólera, ni descendió sobre ella el agua de mi destrucción. Allí haré habitar a mi siervo Abraham. Estableceré mi alianza con él y bendeciré a toda su descendencia. Y yo seré su Señor para siempre. Cuando los pueblos que habitaban la tierra comenzaron a construir la torre, Dios dividió sus idiomas. Y cambió sus semblantes, de modo que nadie conocía a su hermano, ni comprendía la lengua de su prójimo. Así sucedió que, cuando los constructores enviaban a sus ayudantes llevar ladrillos, llevaban agua. Cuando les pedían agua, llevaban paja. En consecuencia, al no entenderse, dejaron de construir la ciudad. El Señor los dispersó desde allí por la superficie de toda la tierra. Por eso se dio a aquel lugar el nombre de confusión, porque allí confundió el Altísimo sus lenguas, y desde allí los dispersó por la superficie de toda la tierra. Abraham salió de allí y habitó en la tierra de Canaán. Llevó consigo a su sobrino Lot y a Sarají, su mujer. Como Sarají era estéril y no tenía hijos, esta le dio a Abraham a su sierva Agar, la cual dio a luz a Ismael. Ismael engendró 12 hijos. Y fue cuando entonces Lot se separó de Abraham y se fue a vivir a Sodoma, mientras que Abraham se quedó en tierra de Canaán. Dios se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Tu nombre será Abraham, y Sarají, tu mujer, simplemente se llamará Sara. De ella te daré una descendencia eterna, y estableceré mi alianza contigo. Abraham se unió a Sara, su mujer, y ésta concibió y dio a luz a su hijo Yitzhak. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Abraham, antes llamado Abraham, estuvo presente durante la confusión de las lenguas? Y que Dios desde entonces ya se había percatado de que él era el hombre fiel a su voluntad y a su ley. Miren cuán entregado a la voluntad del Dios es Abraham, y desde cuándo que, sin haber visto o presenciado maravillas del Padre, él por fe sabía y creía en el poder santísimo de nuestro Padre. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Espero haya quedado muy claro. Antes de despedirnos, si ustedes me lo permiten, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Nueva York a nuestro querido hermano don Carlos Marca, quien recientemente se integró a esta gran familia de la Última Advertencia,
a través de la red social de Facebook y a quien le agradezco su amable confianza, rogándole al mismo tiempo, por favor, don Carlos, me considere por favor a sus más apreciables órdenes. Y, querido hermano, vaya hasta usted mis mejores deseos, porque nuestro Padre, el bendito, el eterno y santísimo, le proteja, lo ateste de bendiciones junto con sus más queridos y les multiplique toda esa sabiduría de la que ya gozan y también les dé por ciento todo cuanto ya poseen. Don Edward B. Rion, espero que en la ruta de visitas puedas venir a Oaxaca. Muchas gracias, no lo teníamos en mente, pero muchísimas gracias, claro que sí, nos va a dar mucho gusto. Y me podrías hablar acerca del día de reposo. Sé que es sábado, pero fíjate que los pentecosteses vienen a mi casa a predicar diciendo que el día de reposo es domingo y que esto lo marca el Nuevo Testamento, afirmando que Jesús, al ofrecerse como cordero, se hizo un nuevo pacto y que se borraban también las ofrendas que hacían al Señor, como los panes ácimos. Explícame, por favor. Queridísimo don Edward, fíjese usted, hermano, que si no se llevan a cabo las ofrendas, es porque no queremos gastar un solo centavo en nuestro Señor. Se lo juro. Y si dicen que eso era en la antigüedad, que Jesús vino a hacer un nuevo pacto, es porque eso les conviene. Recordemos que Jesús salva. Y si todos se han metido en la cabeza esta grandísima estupidez, ¿por qué entonces Jesús no sabía que iba a ser asesinado? ¿Por qué esta gente anda diciendo que Jesús vino a dar su vida y a entregar su sangre por nosotros, si él no sabía? Tan es así que en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, pásale a otro este cáliz. Tú no me habías dicho que yo iba a morir de esta manera, como Moisés y Elías el día de ayer me dijeron que saldría de este mundo. Así es que esto por ese lado. Y respecto, don Edward, al día del Shabbat, mire usted, el día domingo, perdón, el día domingo fue instituido por Constantino, que fue quien inventó la religión romana o católica, como se le llama, la madre de todas las prostitutas, o sea, la madre de todas las religiones que, dice el Apocalipsis, han depravado a los habitantes de la tierra. Bien, entonces, fue Constantino quien cambió el día de sábado por el domingo, diciendo que si ellos iban a adorar a Jesús el Cristo y Jesús había resucitado en domingo, entonces la celebración debía de ser en domingo. Pero, querido hermano don Eduardo, si nuestro Padre, el bendito, el altísimo, estuviera muerto, todas sus leyes, sus 603 estatutos, morían con él, hubieran muerto con él. Pero, hermano, si el bendito es eterno, dígame, pregúntese, ¿quién tendrá el poder para cambiar su ley? ¿Verdad que nadie? Ni aún el que se diga el hijo más amado, ni ese, porque el Padre está vivo y lo que nuestro Padre ordena
Eso lo cumplimos, ¿verdad? Si lo hacemos con nuestro Padre terreno, ¿por qué no hacerlo con el que nos dio la vida? Así es que el día de reposo es el día de sábado. Y esto es muy importante. Hay el grupo de judíos religiosos ortodoxos que celebran el Shabbat en la tarde del viernes y lo terminan la tarde del sábado. Hágame favor. Si lo primero que se creó, querido hermano Edward, fue la luz, y a la luz se le llama día, entonces el día de sábado comienza con la luz del día. Y es como lo terminamos nosotros al amanecer del día domingo. Es como nosotros los esenios, los judíos esenios, celebramos el bendito día de Shabbat. Espero, hermano don Edward, haber contestado su pregunta. Si no, por favor, con toda confianza, estamos en línea. Puedo rectificar, si es tan amable. Cervel Beléndez, oye, mi pregunta es: si Dios nos ha prohibido comer la carne de puerco, ¿por qué en Mateo capítulo 15 versículo 11 dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre? Muchas gracias, Cervel Beléndez. Mire usted, hermano, Dios, desde que creó al hombre, nos dio una serie de normas, una serie de estatutos que debemos cumplir. Por eso, cuando Adán no obedece a nuestro Padre, es castigado con la muerte. Pero fue la desobediencia el pecado original. Es y sigue siendo el pecado original la desobediencia, no la relación de Adán y Eva para tener un hijo. Querido Cervel Beléndez, si Dios nos dice: puerco no comerás, y el maestro nos dice: no es lo que entra por la boca del hombre, oiga, si ya el bendito nos había dado como norma el no comer puerco, se cumple. Se cumple, querido hermano Cervel. Y el maestro lo único que hace es decirnos: oye, es que no es lo que entra por la boca del hombre, la papaya, la sandía, el melón, no, no, no. Es lo que sale de la boca del hombre. En efecto, todos aquellos arrastrados que le dicen a uno: no, esto era para los antiguos, nosotros somos modernos, o esto era para los judíos, nosotros somos de tal o cual nación, eso es lo que contamina. Todas las mentiras que ellos pregonan con sus bocas. Querido Cervel, si el bendito dijo desde el principio de los tiempos: puerco no comerás, hermano, no se come y punto. El que juzga la ley, hermano, juzga al que la hizo. El que se burla de la ley, se burla del que la hizo. El que modifica la ley, no le parece lo que dijo el que la hizo. Por eso es que nosotros, obedeciendo, hermano, no caigamos como Adán, obedeciendo lo que el bendito nos ordena, simplemente hagámoslo. Y querido hermano Cervel, dese cuenta que el cerdo come excremento.
devora su propio excremento. ¿O acaso hemos visitado algún cochinero o chiquero, como se le llama, alfombrado, en donde los puercos se sientan en un excusado, en un WC, para defecar y jalan la cadena? La gente en los pueblos les echa la comida, todo el desperdicio, lo podrido, se los echa en el mismo excremento de ellos y de ahí están comiendo. Comer puerco o andar buscando, querido hermano Cervel, justificantes para seguir comiendo puerco es, hermano querido, burlarnos de la ley del Altísimo. Perdón. El joven Alejandro Luzarreta. Oye, ¿los musulmanes también están obligados a no comer el cerdo? Sí, el árabe no come puerco. Por eso cuando usted, y sobre todo aquí en Puebla, cuando vengan ustedes a Puebla y vean tacos árabes, oiga, no les crean, cuando ustedes van por los países árabes o cuando visitan lugares como Israel, tierra de Israel, en donde conviven árabes con todo el mundo, oiga, allá en aquellos lugares no hay, no se come carne de puerco. En las carnicerías no existe la carne de puerco. El puerco solamente es utilizado para limpiar todo lo que es la podredumbre, porque es carroñero, O sea, el puerco ingiere todo lo que podría apestar la tierra del Señor. Recuerden que el Señor, dice la Escritura, por las noches anda por esta su tierra. Imagínense a qué apestaría toda la carroña, el desperdicio, lo echado a perder, que el puerco se come. Así es que, en efecto, los árabes no comen puerco. De igual manera, nuestro queridísimo, muchísimas gracias, de veras, Carlos Gutiérrez. Oye, ¿por qué en el libro de Apocalipsis Moisés? ¿Por qué en el libro de Apocalipsis de Moisés habla de la Adán y Eva? ¿Y qué dice? ¿Y por qué dice que el paraíso tenía muros? Y también nos habla de que las serpientes tenían manos y piernas y son castigadas por prestarse al engaño. Querido don Carlos, usted es hermano de los que tienen mucho tiempo con nosotros. Y con muchísimo gusto voy a responderle, porque lo más seguro es que ya olvidó lo que hemos hablado. Cuando habla de la Adán, recuerden ustedes que la palabra Adán viene de la raíz Adama, que significa tierra roja. Pero recordemos que a los niños que fueron creados, fueron llamados, todos ellos, los cuatro, fueron llamados igual Adán. Porque la palabra Adán significa humanidad. Entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis de Moisés habla de la humanidad y Eva? Recordemos que a estos criados, a estos pequeñitos que fueron criados, dice que a cada uno se le dio una mujer, y fue como el mundo empezó a llenarse de gente. ¿Por qué dice que el paraíso tenía muros? Porque recuerde que lo que estaba en esta tierra es el reino
de nuestro Señor, el reino de los cielos. El reino de los cielos es un paraíso, querido don Carlos. Hamer Kabaj, la carroza del Padre, el reino de los cielos. Perdón, perdón. Así es que el paraíso, el reino de nuestro Padre, claro que sí, tiene muros impenetrables. Es el reino por toda la eternidad. Y queridísimo don Carlos, ¿por qué nos habla de que las serpientes tienen manos y piernas? Querido hermano, en el programa número 60, si usted gusta retransmitirlo, hablamos de los reptilianos, hablamos de los Illuminati, que efectivamente son unos seres de aspecto reptiliano que conviven con el hombre, o más bien cohabitan con el hombre, pero ellos están en el centro de la tierra y son los que gobiernan este mundo. Perdón, perdón, por favor, mil disculpas. Así es que en efecto son bípedos. La estatura de ellos, creo que la de Satán oscila entre los 8 metros, y los seres que vienen con él, la estatura de ellos está entre los 6 y los 8 metros también de estatura. ¿Fantástico? Sí, maravilloso, claro que sí. Viven en el centro de la tierra y son conocidos como los Illuminati, y en efecto son reptilianos, o correctamente dicho son draconianos. Recordemos que ellos vienen de Alpha Draconis. Tulkhan. Oye, en Santiago dice que es la religión pura y sin mancha. Dice que es la religión pura y sin mancha. ¿Crees que Dios esté de acuerdo si en el día de Shabbat, en vez de hacerlo, salimos a dar de comer al hambriento y ayudar a las viudas, etcétera? Queridísimo don Tulkhan, hermano, el día de Shabbat es el Shabbat. Recuerde usted que es el día en que nuestro Padre reposa. Por ello nos obliga a reposar también. Darle de comer al hambriento, mire hermano, al hambriento al que usted le debe dar de comer, el mismísimo Señor se lo va a poner enfrente. Salir a buscarlos no es sano, porque cualquiera le va a decir que tiene hambre. A toda la gente con hambre, que el bendito se los ponga enfrente, dele de comer, hermano. Y ayudar a las viudas, yo pienso que el Altísimo va a poner frente a usted a los huérfanos y a las viudas que haya que asistir en sus necesidades. Nunca darles dinero, recuerde. El bendito dice, y es Santiago el que lo afirma, dice: dale de comer al que tiene hambre, dale de beber al que tiene sed, viste al desnudo, calza al descalzo. Entonces, queridísimo hermano don Tulkhan, Dios le va a poner enfrente a los que usted deba de, con gusto, participarle de lo suyo. Pero el día de Shabbat, hermano mío, es el Shabbat. Y dice el bendito: no entrará ni saldrá nada por tus puertas el día de sábado. No entrará ni saldrá nada
ni nadie, obviamente, por tus puertas en el día de sábado. Es el día del Señor. Betsy de González. Oye, en los siguientes programas de Libros Apócrifos se va a hablar de Lilith. Claro que sí, pero solamente como mero comentario, querida Betsy de González, el tema de Lilith no viene en, no lo vamos a encontrar tanto a referencia en Libros Apócrifos. Esto viene en el Talmud, que es un libro de cabecera del pueblo de Israel. Así es que perdón, así es que con mucho gusto, claro que sí, Betsy, vamos a hablar de Lilith. Luisito Francisco, oye, el Altísimo nos ordena no cocinar al cabrito en la leche de su madre, pero si mezcláramos, por ejemplo, carne de borrego con crema o queso de vaca, esto violaría la ley de nuestro padre, Luisito. Para nosotros sí. Aquí lo importante, Luisito, es no guisarás, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. De igual manera, no cocines con leche de vaca la carne de res. Y hay muchas mujeres, Luisito, que las milanesas, ¿se acuerda usted de res? Según las señoras, las ponen en leche para que supuestamente la carne se ablande. Eso es cocinar al cabrito o a la vaca en la leche de su madre. Pero, si ustedes me permiten, por favor, no solamente es esto. Los famosos alambre suizo, en donde le están guisando la carne con el pimiento morrón y le sueltan queso manchego. Eso es cocinar al cabrito en la leche de su madre. O es cocinar la carne de res con el queso. Claro. Si nosotros, querido Luisito, para justificar el que con una rica barbacoa de cordero, de borrego, le vamos a poner un pedazo de queso para comernos nuestro taco, creo, Luisito, que si usted siente, percibe que aunque no lo ha cocinado, pero que el comerlo junto ofendería al bendito, creo, querido Luisito, que lo único que hay que hacer es no comer la carne con el queso, y creo que usted se sentiría más tranquilo y no con la zozobra de haber ofendido el nombre de nuestro Señor. Don David Laguna, oye, a ver. ¿Es sano tomar la bebida hecha de piña, conocida como tepache? Sí, don David, es sano, porque sería tanto como preguntar, y muchas gracias, es muy importante, sería tanto como preguntarnos si la uva, una vez que fermenta, la podemos tomar como vinagre o la podemos tomar como vino. Entonces, sí, es una bebida que se toma después de que está fermentando la piña. Claro que sí. Perdón. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que el bendito Padre
Rey y Señor eterno de todos nosotros, nos bendiga, nos dé sabiduría y que a nuestros hijos les permita sentarse en su regazo el día de su llegada, la cual ansiosos, con mucho respeto, estaremos, ya estamos esperando. Y permítanme despedirme, si me lo da la oportunidad, con este proverbio árabe que dice: solo se tiran piedras al árbol que está cargado de frutos. Solo se le lanzan piedras al árbol, como ustedes, hermanos. Solo les van a tirar piedras y mierda y calabaza, y les van a tirar mierda y media a los árboles que están cargados ya de frutos. Benditos todos ustedes, hermanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.